¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Recién terminé de grabar el video que seguramente subí ayer, que fue ya poniendo los pistones. Ahí, los cuatro pistones y torqueando las bielas. No sé si dije, pero sí, lo dije, llevan 5 kilos las bielas. Pero bueno, en este video vamos a estar terminando de armarlo. Vamos a poner la tapa. Ahora voy a poner el cárter, pero bueno, no lo voy a mostrar porque de ahí abajo no puedo filmar bien. Así que le voy a poner el cárter, le tengo que poner la bomba de aceite y ya empezar a armar todo. Así que bueno, voy a poner eso y ahora voy a volver con ustedes cuando ponga la tapa de cilindro, que la tengo que limpiar. Tengo que pintar la junta con el aerosol ese para las juntas y empezar a armar todo. Yo calculo que ya hoy son las 3 de la tarde, creo. Calculo que para la nochecita ya tiene que estar en marcha. Así que bueno, gente, vamos con este video. Bueno, ya terminé de poner el cárter. Ya está cerradito abajo, bien apretadito. Recién estoy limpiando acá el plano para ya poner la tapa. Pero bueno, soltó todo mugrecita ahí, que ahora voy a limpiar bien eso antes de armarlo. Ahora voy a pintar la junta con el aerosol que viene para pintar las juntas. Voy a terminar de limpiar bien esto con papel, porque todavía está ahí medio aceitoso. Y bueno, por acá está ahí está la tapa, que no sé si la mostré la otra vez, pero la tapa está flama. O sea, supuestamente tiene un año de uso puesta. Y bueno, obviamente yo la saqué y nunca levantó temperatura, nada, así que está impecable. Ahí tiene un poquito de junta que ahora se la voy a despegar. Y una limpiadita y ya. Ni siquiera hay que hacerle plano, miren cómo está esto. Está impecable la tapa. Así que bueno, ya. Ahora hago todo eso y ya les muestro cómo pongo la tapa. Ya está encaminado, ya falta menos. Ya tiene más pinta de motor que antes. Bueno, ahora sí, ya está todo limpio ahí. Ya está. Limpia la tapa, ahora voy a recién, bueno, saqué la junta de acá de su empaque, compré una junta de marca Taranto. Acá tengo el librito que trae el folletito con el orden de apriete. Que bueno, ven ahí 1, 2, 3, 4. Que bueno, si tiene ganas de enfocar. Bueno, aquí dice que hay que apretar todos en el orden que está ahí arriba a 2 kilos. Después apretar a 6 kilos. Aflojar 90 grados, o sea, un cuarto de vuelta, y volver a apretar 6 kilos. Y después, dos aprietes angulares de 90 grados. Y bueno, acá obviamente, si no tenés un goniómetro, como es mi caso, para indicar los grados. Igual, 90 grados es fácil, ¿ven? Ahí lo ponemos acá, ahí. ¿Ves? Apriete de 90 grados es un cuartito de vuelta. Y aflojar es un cuartito de vuelta para otro lado, así que... apto para boludos, los 90 grados. Y bueno, ahora voy a sacar esto que me va a molestar. Y recién dejé todo en las marcas que trae para la distribución para que quede puesto a punto. Tuve que sacar el burro, que son, bueno, tres tornillos 17 que trae atrás. Y acá trae una marca que le pones un tornillo. Este tornillo es de la bomba hidráulica. Así que es la rosca esa, no tengo idea de roscas, pero bueno, es la rosca esa. Entonces ahí te traba el cigüeñal, te traba el volante, por ende te traba el cigüeñal y ya queda frenado ahí en punto muerto superior. Después en la bomba trae otro, un agujerito en el engranaje y allá en el fondo una rosca, que bueno, ahí enrosqué este tornillo. Que este tornillo es el que agarra la pata de motor a la tapa de cilindro. Que bueno, lo tenía ahí, después lo tengo que volver a usar, pero necesitaba uno largo y ahí enroscó, entonces esto queda fijo. Y en la tapa lo mismo, un tornillo de la misma rosca pasa por el agujero que tiene el engranaje y enrosca ahí. Entonces ahí ya está todo puesto a punto, aunque esté todo desarmado. Entonces yo cuando lo pongo, ya le pongo la correa y ya me queda puesto a punto. Ven que estas dos válvulas quedan sobresalidas, sería el 2 y el 3. Y acá el pistón 2 y 3 quedan abajo. Entonces tienen que hacer así, porque si lo arman y después lo ponen a punto, por ahí chocan las válvulas con los pistones y eso no está bueno. Así que ahora me voy a pintar la junta con el aerosol para juntas y ya la vamos a venir a poner acá.
Bueno, gente, ya tenemos la tapa apretada. Puse los coños de los inyectores. Acá los dejé flojos. Porque, bueno, se está apretado. Están todos flojos. Porque hay que purgarlo. Porque obviamente no tiene gasoil en ningún lado. Ya le conecté las líneas de gasoil. Ya le di a la perita. Ya le puse aceite. Le puse el burro. Armé bien la distribución. Y bueno, vamos a ver si arranca. Recién le conecté la batería. Ahora le voy a dar un poco arranque sin ponerlo en contacto. Bueno, en realidad no va a arrancar porque no tiene gasoil. Así que sí, lo voy a poner en contacto. Le voy a dar arranque hasta que largue gasoil por los cuatro inyectores. Ahí lo voy a apretar y debería arrancar. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Voy a poner el celular en el trípode y bueno, vamos a ver cómo quedó. Me tembló el pulso para apretar esta tapa, pero le di todo el apriete que lleva, que son 6 kilos y después dos aprietes de 90 grados. O sea, 90 grados es un cuarto de vuelta a todos y después otro cuarto de vuelta. Y les aseguro que no sé, deben ser más de 15 kilos con el torquímetro, seguro que más. Te da cagazo, pero bueno, lleva este apriete porque es gasolero, así que bueno, se lo pude dar bien. Así que bueno, vamos a ver si arranca esto. Obviamente me falta armar un montón de cosas. No puse el compresor del aire, no puse nada. Solamente quiero ver que arranque y que suene bien. Bueno, ya está el auto en contacto. Ahora yo le voy a puentear el burro de acá. Y vamos a aflojar bien los inyectores antes. Para que se purgue. Recemos, gente, recemos. Todavía no salió hoy por los palitos. Falta que empiece a salir por allá nomás. Este ya sale. Nosotros no vi. Este ya sale también. Ah, no tiene escape el auto, así que va a sonar raro. Falta este, ¿no? Que salga.
Bueno, gente, arrancó. No lo puedo creer, arrancó. Y lo armé yo con mis manos gorditas. Bueno, ya arrancó. No le voy a dar más. Suena bien, no suena el taca taca, no se escucha por lo menos. Obviamente suena mucho porque le falta todo el filtro de aire y le falta conectar el escape. Y a ver, esperen. Ahí está libre el escape, ¿ven? Y por allá está la boca del escape. No está conectado. Entonces tiene el múltiple solo. Pero por lo menos ya arrancó. Me fijé y no venteó, no ventea. Pero bueno, no, obviamente no quiero tener marcha porque no tengo agua. Así que bueno, quería arrancarlo para irme a bañar y a dormir tranquilo de que ya está en marcha. Mañana voy a seguir armándolo y bueno, ya cuando lo tenga todo armadito, les vuelvo a mostrar cómo quedó, porque ahora es un quilombo. Pero bueno, hasta mañana. Y bueno, gente, ya quedó todo armadito el motor. Ya está todo terminado, ya está probado porque no estamos en casa, sino que estamos en la laguna de San Miguel del Monte. Me vine a probarlo y a que se asienten los aros nuevos y los pistones y todas las cosas nuevas que le pusimos. Y acá estamos con el auto. Tienen que ahí le voy a dar marcha para que lo escuchen en marcha. Bueno, ahí quedó. Obviamente siempre un gasolero suena ruidoso un video, pero se escucha flama en persona. Ya quedó en marcha, ya volvió a andar el bello 405 taxi. Pero bueno, esperen que lo voy a apagar porque si no tengo que estar a los gritos y no va a estar gritando acá en la calle, me da vergüenza. Bueno, adentro es una mugre, todavía no lo limpié. Era muy bien, pero bueno, ya quedó todo armadito, todo prolijito como tiene que estar. Tengo que acomodarle bien el antirruido este. Después se lo tengo que agarrar con tornillitos o algo allá atrás. Y esta también tengo que hacer algo, que está toda panseada acá. Esta parte queda colgando, pero bueno, lo importante es que anda. Que llegamos a monte, quedó la puerta mal cerrada. Pero bueno, era chata, ¿eh? Así que bueno, gente, me voy a estar despidiendo de este video. Ya no me acuerdo cómo fue, qué fue lo que filmé. Pero bueno, espero que les haya gustado. Pero vamos a ponernos así de fondo hasta la laguna. Espero que se esté viendo bien porque estoy con la cámara trasera y no veo la pantalla. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado, que les haya servido de algo. No olviden de darle like, de comentar y nos vemos en un próximo video, gente. Chao.